largaron el clásico Jorge y Melchor Pacheco. Asume el control de la prueba rápidamente el 6 Belachiao. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja, lo persigue el número 5 Adesa Main. A 1 cuerpo y medio por dentro el 1 Pipoca. A la cabeza va al tercer puesto el número 13 Pride and Joy. 2 cuerpos y medio el número 7 Monifa. A 1 cuerpo el 4 Rubia de Mora. 23.55 los primeros 400. El 6 Belachiao enseña el camino con 2 cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el número 5 Adesa Main. A 3 cuartos de cuerpo se arrima el número 3 Pride and Joy. A 1 cuerpo y medio por fuera el 7 Monifa. A medio cuerpo por dentro el 1 Pipoca. El 6 Belachiao corre con 3 cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue el 5 Adesa Main. Tercera ubicación para el 3 Pride and Joy. Ingresaron en la recta final. El 6 Belachiao enseña el camino con 2 cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue en el medio el 5 Adesa Main. Tercera ubicación para el 3 Pride and Joy. A la cabeza por el lado exterior el número 7 Monifa. Vamos a enfrentar los últimos 220 metros para el disco. El 6 Belachiao continúa el frente con 2 cuerpos y medio de ventaja. Carga por el lado exterior el 7 Monifa. En el medio lo viene haciendo el 3 Pride and Joy. A la cabeza el número 5 Adesa Main. 50 metros para el disco. El 6 medio cuerpo lo persigue por el lado exterior el 7. El 6 Belachiao gana la tercera. Y cruzaron el disco. Belachiao se acaba de ganar la prueba clásica, la primera, y estoy con Bautista y Fabio. Bautista se ríe y está contento porque el papá ganó esta prueba clásica. Felicitaciones, Fabio. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y bueno, acá disfrutando en familia. Sí, ya veo que disfrutando en familia con este hermoso bebé, bueno, en una carrera que la verdad fue bárbara, de punta a punta, una yegua que había tenido algún problemita, vuelve y como que está encontrando nuevamente lo buena que es ella. Sí, sí, la verdad que por ahí... Yo la veía una yegua para correr más corto, pero bueno, la carrera estaba 1004, había ganado 1002 ella. Fue una yegua que tuvo roto en la rodilla, cuando debutó ganó, después de la vuelta corrió un clásico con Girona Fever, se rompió, la tuvimos que operar. No pudimos correr una carrera de reentrée antes de la polla, bueno, corrió bastante mal, peor de lo que esperaba. Yo pensé que iba a correr un poco mejor y bueno, está. Después a los 15 días ganó 1002 y hoy, bueno, 1004 le alcanzó para ganar, ¿no? Sí, no, una yegua que aparte uno tiene esa gratificación, ¿no? Digo, que tienen esos problemas es que después vuelven y vuelven en este nivel. Sí, sí, por suerte ella recuperó lo que siempre pintó para buena de Potranca, así que no te digo que sea una fenómena, pero bueno, esta satisfacción no la da cualquier caballo, ¿no? Por supuesto. Bueno, le voy a dar el micrófono a Bautista porque se lo quería quedar, ¿verdad, Bautista? Lo mira. Bueno, felicitaciones, Fabio. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, déjame saludar a mi viejo que está en casa, mi vieja. Bueno, feliz día para todo el mundo también, porque el día del hijo es verdad. Estamos todos incluidos. Y bueno, a mi señora Florencia, bueno, Bauti, a José Luis, que es el patrón, el dueño de la yegua, a los muchachos del estudio y bueno, para todo el equipo de trabajo que día a día hacen que esto sea posible, ¿no? Felicitaciones y a disfrutar. Muchas gracias.